y es que nosotros nos sentimos muy a gusto en Madrid. Madrid es para nosotros tierra de acogida, desde que por allá por el año 95 aterrizamos por primera vez. Hoy, si sumamos el personal que trabaja en este centro, con el de nuestra planta de Azuqueca y las panaderías que gestionamos directamente, somos más de 400 personas las que trabajamos aquí. Y no nos basta, queremos más. Este centro nos va a dar la posibilidad de dar un salto de calidad en cuanto a servicio, al cliente y coste. Además, tenemos el proyecto de abrir nuevos formatos de panaderías, que estamos seguros serán todo un referente dentro de la panadería madrileña. Son tiempos difíciles, lo sabemos, pero no hay que caer en el pesimismo. Hoy también son momentos de oportunidades. Madrid sigue siendo un lugar muy especial, dinámico, cosmopolita y el mayor centro de negocios del sur de Europa. Nosotros preferimos ver la comunidad así, y eso nos mueve a querer seguir creando empleo y riqueza en esta capital. Al presidente de Europastri, a Jordi Galés, le quiero agradecer que me haya invitado a inaugurar esta nueva plataforma logística. Desde ella se va a dar un importantísimo impulso a este negocio, que me ha dejado impresionada que facture nada menos que 380 millones de euros anuales y muchos de ellos dedicados a la exportación. Esta plataforma que hoy estamos inaugurando ha supuesto una inversión de 5 millones de euros. Se han creado 120 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Y hay que decir que Europastri es una empresa familiar, fundada por el padre del director que está hoy aquí presente hace 25 años. Pere Galés, que nació en un pueblo pequeño, en el pequeño pueblo barcelonés de Castelldefels, ¿se dice? Castelldefels, exacto. Fue pionero en introducir la idea del pan ultracongelado. Ahí está el cambio que ha hecho posible que Europastri se haya desarrollado de esta manera. La innovación tecnológica. Ese pan ultracongelado que Europastri ha impuesto, pero que el esfuerzo y la dedicación de esta persona lo que han hecho es conseguir que Europastri sea un modelo en toda Europa. Hoy 2.700 personas trabajan aquí, hoy son 11 los centros de producción que tienen en toda España y hoy lo más importante de todo es que Europastri satisface las necesidades de un bien de consumo básico como es el pan. Solamente en Madrid el 71% de los madrileños consumimos todos los días pan, con un promedio de 30 kilos de pan consumidos por persona y año. Y lo importante es decir que Europastri ha sabido adelantarse a las demandas del mercado y hoy es una empresa líder en el sector de las masas congeladas. ¿Por qué? Pues porque la tecnología del frío aplicada a la masa panadera, a la masa, como ha dicho el vídeo, de toda la vida, de la cual es especialista esta empresa, puede decirse que ha revolucionado absolutamente el sector.